En la actualidad es uno de los deportes más populares y más jugados en el mundo. En más de 100 países lo practican organizadamente y en muchos de ellos se han igualado y hasta superado en popularidad con el fútbol y el béisbol. Este deporte ha llegado a tal notoriedad que ha ganado millones de aficionados en todos los continentes. El baloncesto, o también llamado básquetbol, es un deporte donde intervienen la velocidad y viveza de los jugadores. Se practica con las manos y se enfrentan dos equipos de 5 jugadores cada uno. Van enumerados del 4 al 15 y cada partido se divide en dos periodos de 20 minutos de juego real en dos tiempos y un descanso de 10 minutos entre ellos. Consiste en dominar, pasar y realizar jugadas con una pelota a fin de introducirla el mayor número de veces en un cesto de medidas y alturas reglamentarias e impedir al máximo que el equipo contrario haga lo mismo. El básquetbol es un deporte emocionante que está considerado hoy día en Venezuela el segundo deporte detrás del béisbol. El béisbol es nuestro primer pasatiempo nacional. El venezolano tiene el biotipo de pelotero pequeño. El béisbol no hace falta ser tan grande, sino puede ser pequeño. Pero en el básquetbol sí hay un biotipo, tiene que ser alto. Los jugadores pequeños en el básquetbol surgen y le ponen cariño en la cancha, pero es un deporte de gigante. Deporte de gigante donde los chiquitos lo hacen simpático. El básquetbol en Venezuela ha venido creciendo, pero a paso agigantado. El baloncesto fue creado en diciembre de 1891 por el profesor James Naismith en el Springfield College de la ciudad de Springfield en el estado de Massachusetts. Fue ideado como solución al problema de la falta de interés que manifestaban los alumnos para la práctica de la educación física durante los meses de invierno, ya que debido al intenso frío y a la nieve, debían practicar en gimnasios cerrados con calefacción, además de la necesidad de ejercitarse que tenía toda la juventud en aquel tiempo. Después de muchos estudios y frustraciones, el profesor Naismith tuvo la inspiración de colocar un cesto de durazno en cada extremo del gimnasio y luego, utilizando una pelota, combinando los elementos de varios juegos y creando determinadas reglas, fue dando diseño a este nuevo entrenamiento, el cual llamó básquetbol, que significa básquet, cesta y ball, pelota. Para diciembre de 1891, el juego se había probado y jugado bastante. Un gran número de colegios universitarios estadounidenses adoptaron el juego entre 1893 y 1895. También lo difundieron con entusiasmo patrocinando torneos e introduciéndolo en otros países. Alrededor de 1897 se reglamentó que los equipos se integraran con 5 jugadores, jugado tanto por hombres como por mujeres. La primera liga profesional, la Basketball National League, se formó en 1898. En 1946 se crea la National Basketball Association, conocida como la NBA, que es la principal liga estadounidense de baloncesto profesional. El partido inaugural fue entre New York Knicks versus Toronto Huskies el 1 de noviembre de 1946 en el Maple Leaf Gardens como escenario y tuvo una audiencia de 7.090 espectadores. Actualmente la NBA tiene sus oficinas oficiales situadas en Nueva York y es la encargada de organizar las conferencias y los juegos de playoff en los Estados Unidos. Cuenta con 29 equipos norteamericanos y un equipo en Canadá. Durante la historia de la NBA, muchos han sido los jugadores de distintas partes del mundo que han pasado por esta importante liga. Entre los basquetbolistas profesionales más destacados se encuentran George Mikan, también conocido como Mr. Basketball, fue la primera leyenda de la NBA elegido entre los 50 mejores jugadores de los primeros 50 años de la Asociación de Básquet en 1956. Además, ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto en el año 1959. Bill Russell obtuvo 11 anillos de campeón en la NBA. Fue seleccionado 11 veces para participar en el Juego de las Estrellas. También está dentro de los mejores 50 jugadores y forma parte del Salón de la Fama del Baloncesto desde el año 1975. LeBron James, también conocido como The Chosen, actualmente juega en Cleveland Cavaliers.
Ganó 2 medallas de oro y una de bronce representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Cuenta con 2 anillos de campeón de la NBA, fue 3 veces semifinalista, es también el máximo anotador de la temporada de baloncesto 2008 y ha sido parte del equipo ideal de la NBA en 9 ocasiones. Magic Johnson ingresó en el Salón de la Fama de la NBA en el año 2002. Cuenta con 5 anillos de campeón, ha sido seleccionado en 12 oportunidades para ser parte del Juego de las Estrellas, elegido 2 veces como máximo recuperador de la temporada de 1981 y 1982. Obtuvo el mejor porcentaje de tiros libres en el año 1989 y su equipo oficial fue el de Los Ángeles Lakers. Michael Jordan también es parte de los mejores 50 jugadores de la NBA desde el año 1996. Está en el Salón de la Fama desde el 2009. Su número 23 fue retirado por Miami Heat como homenaje a su impresionante carrera, aunque nunca jugó para la franquicia. Fue el máximo anotador en 10 temporadas y mejor defensor en el año 1988. Obtuvo 6 anillos de campeonato y fue elegido en 14 oportunidades para jugar en el partido de las estrellas. Kobe Bryant, también conocido en su carrera NBA como Black Mamba, juega desde el año 1996 hasta la actualidad con Los Ángeles Lakers. Ha jugado 14 veces en el Juego de las Estrellas y superó a Michael Jordan con 32.310 puntos. Es considerado uno de los jugadores más humildes de la NBA. El baloncesto llega a Venezuela aproximadamente en el año 1920. Es introducido por técnicos petroleros norteamericanos y por estudiantes venezolanos que cursaban en el exterior. Para 1928 se realiza la primera exhibición formal en el prestigioso Ávila Tennis Clubs. Y para 1938, el baloncesto criollo entró a competir a nivel internacional, participando en el Campeonato Suramericano y del Caribe y en los Centroamericanos realizados en la ciudad de Panamá. En ambas competencias Venezuela tuvo buena figura y ya para 1948 se celebraban en Venezuela campeonatos de todas las categorías, tanto en femenino como en masculino. 1974, esto se inicia como un proyecto a ver si calaba. Y salen 4 equipos a la palestra, que fueron Caracas, Beverly Hills, que era de Miranda, Aragua y Carabobo, solamente 4 equipos. Lo acompaña desde el inicio de esta temporada 74, la televisión, 2 canales de televisión, Radio Caracas Televisión y Venevisión. De allí depende del éxito de lo que era un proyecto, a ver si calaba, y caló por la presencia, la ayuda y la permanencia perenne de los canales televisivos en un deporte que era nuevo, nuevo en el sentido de ser organizado, porque ya eso venía de experiencias de Brasil y de Argentina, pero no en Venezuela. Eso fue una idea traída por Leonardo Rodríguez, hoy día se le conoce como el padre del basquetbol en Venezuela, y esa idea cuajó y se convirtió después de 42 años en un éxito permanente en Venezuela. Poco tiempo después nace la Federación Venezolana de Baloncesto, organizando ese mismo año un campeonato nacional con participación de 8 estados del país. El primer campeonato oficial con entrega de trofeo que sí terminó fue el año siguiente, 1975, cuando el equipo de Carabobo, en ese entonces llamado Legisladores, se titula campeón ganándole en 6 juegos a las Panteras de Táchira. Ese es el primer campeonato oficial del básquetbol venezolano. Estamos hablando de campeonato de equipo. Todavía no hemos llegado al campeonato de Venezuela, ¿no? Luego en Venezuela comenzaría la Liga Especial de Baloncesto, antecesora de la Liga Profesional. Su triunfo más resaltante fue la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos de 1977, al imponerse a las selecciones de Perú y Bolivia con una selección de jugadores de la Liga Especial como Leopoldo Bompard, Bruno de Adesio y Ramón Tulo Rivero, entre otros. La Liga Especial en 1974 se inicia y sentí una gran emoción porque yo fui fundador
en lo que significa la radio. Yo fui el primer locutor que tuvo la Liga Especial en el año 1974 y después de 42 años sigo todavía feliz y campante. Pura emoción. La hazaña más importante de un quinteto venezolano fue la alcanzada en Portland 1992, cuando los criollos obtuvieron el segundo lugar en el torneo preolímpico. Para llegar a esa instancia, la selección venezolana de baloncesto debió clasificarse primero para la competencia. Esto lo consiguió en el Suramericano de 1991, disputado en el Fórum de Valencia ante un público que apoyó en cada uno de los juegos a su selección. En el año 91, a raíz de la inauguración del Fórum, la Federación Venezolana de Básquetbol quiso montar el Suramericano de Naciones aquí en Valencia. Eso con el propósito de apoyar la inauguración de este escenario deportivo. Entonces, la selección nacional juega aquí en el año 91 y para el logro y para el éxito del básquetbol venezolano logra su primer título aquí, primer título en 32 años. Entonces ese equipo venezolano campeón en Valencia va a representarnos al preolímpico de Portland y para grata sorpresa nuestro, el equipo venezolano, ese equipo criollo de pequeños jugadores pero de gran corazón, alcanza el subcampeonato en Portland, detrás del Dream Team de los norteamericanos, que está reconocido como el mejor Dream Team de la historia. El Dream Team ese que participó en el año 92 en el Preolímpico de Portland. Y Venezuela llegó segundo, le ganamos a Brasil, le ganamos a Canadá, le ganamos a grandes países para llegar en el segundo lugar y batallar con el Dream Team solamente un cuarto. Al final no dio una paliza el Dream Team, pero Venezuela llegó en el segundo lugar. Eso ha sido la mejor performance que ha hecho Venezuela a nivel internacional. Después fuimos a los Juegos Olímpicos de Barcelona, España, donde Venezuela no pudo hacer nada, pero el logro comienza en Valencia en el año 91. En el año 2014, Venezuela repitió la hazaña de 1991 al titularse como campeón suramericano en Margarita, en un partido donde venció a la selección argentina, triunfo que lo llevó a clasificar a los Panamericanos en Canadá 2015. Es el segundo suramericano después de 23 años que se logró del 91 en Valencia, se logra el año pasado en Margarita. Es nuestro segundo campeonato en 50 años. De participar en ese evento. Entonces, bueno, gracias a Dios que después de tantos años logra Venezuela ese campeonato que nos va a llevar ahora al Preolímpico y a los Juegos Panamericanos que van a ser este año. La Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela es la máxima competición de baloncesto en el país y está conformada por los equipos Cocodrilos de Caracas, Guayquerías de Margarita, Trotamundos de Carabobo, Panteras de Miranda, Marinos de Anzoátegui, Gaiteros del Zulia, Guaros de Lara, Toros de Aragua, Gigantes de Guayana y Bucaneros de La Guaira. Es una de las ligas de baloncesto más importante a nivel continental. El máximo ganador del baloncesto venezolano desde 1974 es el conjunto de Marinos de Anzoátegui con 10 títulos obtenidos. En cuanto a Carabobo, siempre se ha caracterizado por ser un estado contendor, un estado que normalmente está en los primeros lugares, bien sea por la población que existe en nuestro estado, por la trayectoria que tiene, hay mucho baloncesto en nuestro estado, organizado y no organizado, avalado y no avalado, federado y no federado, entonces se hace basquetbol. Cada rincón hay alguien por lo menos con un balón o alguien en un tablero improvisado y esto por supuesto hace que el estado ya de por sí tenga un talento en básquetbol. El 12 de junio de 1983, Carabobo se estremece con el anuncio de que el básquet regresa a Valencia. Germán Blanco Romero acababa de comprar la franquicia de los Andinos de Mérida para suplir la ausencia del equipo carabobeño de Flavio Fridegotto, que lo había vendido esa misma temporada a la ciudad de Guanare
y que se convertiría en Bravos de Portuguesa. Bueno, eso fue una lucha grande porque el legislador de Carabobo fue vendido en el año 1982. Problemas económicos del dueño no le permitieron que el equipo continuara en la ciudad. Sin embargo, la ciudad había respondido a los juegos de legisladores y entonces empecé yo una lucha por traer una franquicia nueva a Valencia. Me propuse traer a un equipo, habían dos equipos en Peña, uno los Petroleros del Zulia, otro los Andinos de Mérida, y al final Petrolero fue vendido a otra gente y los Andinos de Mérida me dieron un chance de 15 días para tratar de comprarlo. Logré convencerlo después de tantas negativas de él. El hombre me dijo que sí y finalmente logré traerme los Andinos de Mérida a Valencia en el año de 1983, un 11 de junio. Y desde el 12 de junio comenzó a llamarse entonces Trotamundos de Carabobo, que es lo que realmente tenemos en la actualidad. Con Trotamundos nace el fútbol, porque Trotamundos jugaba en el viejo gimnasio Teodoro Guaira, ahí en Arrozalito, en Nueva Delhi. Ahí jugamos desde el año 84 hasta el año de 1990. Y a partir del año 91 arrancamos aquí en el Foro de Valencia, en este hermoso escenario deportivo, único, privado en América Latina. El Fórum de Valencia, sede emblemática del arte y el entretenimiento en el estado Carabobo, es también la casa del equipo Trotamundos. La idea de construir este importante centro de eventos fue inicialmente pensada por el dueño de Trotamundos de Carabobo, Germán Blanco Romero, ya que el estadio utilizado originalmente para los partidos de su equipo comenzaba a requerir de más espacio debido a que muy a menudo sobrepasaba su capacidad límite. En 1989, luego de que su equipo consiguiera el cuarto título como campeón de liga, la afición desborda la pequeña instalación y decide anunciar que construirá un gimnasio nuevo, más grande y confortable para los aficionados de su equipo. Así inicia la preparación del proyecto que luego se convertiría en el Fórum de Valencia en solo 3 años. Basado en un proyecto presentado por el arquitecto Manuel Núñez que resumía ideas de los grandes gimnasios de la NBA, con una estructura que asemeja mucho un balón enterrado en el piso. El complejo fue inaugurado el 8 de marzo de 1991. Toman el nombre de Trotamundos en honor al equipo glorioso que tanta fama le dio al baloncesto e incluso grandes victorias, dirigido en esos años por el coach Eugenio Torcio. Trotamundos surge porque cuando Germán adquiere ya el equipo, Germán Blanco Romero, me dice qué nombre le vamos a poner. Entonces yo le dije, mira, hay un nombre que me parece estupendo porque no se refiere a equipo alguno. Él no quería que se llamara nombre de la ciudad, porque entonces lo concretabas a la ciudad sonrisa. Y yo le dije, hay un nombre que me parece fabuloso, que es aquí en los años 45, 50, vino los Robert Trotter, que son en americanos Robert Trotter, en Trotamundo en español. Vinieron a jugar varios partidos a Venezuela, contra equipos de Caracas, contra equipos de Valencia, contra equipos de Táchira. Y el que más guerra le dio a ese Global Trotter fue el equipo de Carabobo. De allí salió Remoquete, entonces Trotamundos de Carabobo, en aquel entonces, porque le había dado pelea al equipo norteamericano. Y Trotamundos, siendo una de las instituciones con más años en la liga, realmente es como parte de esa historia, sobre todo por todos los campeonatos que se ganaron. Es el único equipo que ha ganado 3 sudamericanos de clubes en Venezuela. Más ningún otro equipo ha ganado 3 sudamericanos. Y eso es lo que hace también diferente pues, la organización en ese aspecto. Todos los tiempos tienen que ser cuando se ganaron los 4 campeonatos seguidos. Pues. La época de Sam Shepard, de Ole Smith, de Iván Olivares. Porque hubo esos 4 títulos consecutivos. Y inclusive en un año se ganaron 3 títulos. Porque hubo una liga de criollos que se ganó la liga profesional en ese momento y se ganó el sudamericano. O sea, eso también es algo que es muy difícil que vuelva a suceder. Pero definitivamente esa época es la época dorada del equipo. Estás aquí porque amas esto y por eso es que estás. Pues. Y yo creo que eso es lo que te motiva a seguir, a luchar, porque hasta que no se consiga ese campeonato, uno no siente que hizo un trabajo realmente que quede.
jugadores pueden quedar la firma, pueden quedar todo lo que tú quieras, pero eso se corona es con un campeonato. No, los jugadores son por época, igual que el béisbol, igual que el fútbol. En aquel entonces, en el año 70 hasta los 90, el jugador más destacado fue el Mago Sánchez Par. El Mago Sánchez Par creó una escuela de basquetbol en Venezuela. En aquel entonces, cuando comienza el basquetbol, cuatro importados en play y solo un importado, solamente un criollo en play. No habían jugadores venezolanos. Entonces se recurrió a traer importados que tuvieran mucha permanencia en el país. ¿Para qué? Para ir enseñando a los venezolanos a jugar mejor basquetbol, tener mayor práctica, mayor conocimiento. Y el Mago Sánchez Par fue el indicado porque jugó a partir del año 75 y se mantuvo hasta el año 2003 jugando. O sea, tuvo 27 años jugando basquetbol en Venezuela. Y de allí que mucha gente cree, y yo también lo pienso así, que ha sido el mejor importado criollo, porque él llegó como importado, pero en el año 83 se nacionalizó venezolano. Y yo tuve la dicha de traerlo a Trotamundos en el año de 1986 como criollo, y allí con su presencia y la presencia de Ole Smith, de Iván Olivares, de Luis Jiménez, de Rostin González, bueno, creamos esa cantidad de campeonatos conquistados por Trotamundos, 86, 87, 88 y 89. Entonces, parte del éxito del básquetbol se debe a la llegada del Mago Sánchez. Hoy día tenemos a Greivy Vásquez, que es el mejor jugador de básquetbol venezolano, es estrella en la NBA con los Raptors de Toronto. Greivis Josué Vázquez Rodríguez, también conocido como Greivis Vázquez, nació en Caracas el 16 de enero de 1987. Es un jugador de baloncesto venezolano que pertenece a la plantilla de los Toronto Raptors en la NBA. Greivis logró realizar 24 tantos en la final del Suramericano de baloncesto con la selección de baloncesto de Venezuela contra la selección de Argentina. En la actualidad es uno de los tres jugadores de baloncesto venezolanos procedentes de las universidades norteamericanas. El que es utilizado en puesto 2, que es el caso de Greivis Vásquez, que más podemos hablar del NBA y de las tremendas temporadas que ha tenido, la que tuvo este año con Toronto. Es un jugador, sin duda alguna, que es una referencia para Venezuela. Venezuela de por sí ha dado muy pocos basquetbolistas a nivel de NBA, solamente tres. El primero fue Car Herrera, pero Car Herrera no nació en Venezuela, sino en Trinidad y se crió en el país. El segundo, nuestro NBA, fue Oscar Torres, ya jugando con Marino en la postrimería de su carrera. Y nuestro tercer NBA, que ha sido hasta ahora el mejor de los tres, es Greivis Vásquez. Creemos que en el futuro van a haber mucho más NBA venezolanos, porque hay muchos criollos que están estudiando en las universidades norteamericanas. Y para hacer NBA, casi todo, el 90% salen de las universidades norteamericanas. Entonces tenemos la firme creencia de que a raíz de 4, 5, 6 años vamos a tener unos 2, 3 más NBA. With the 28th pick in the 2010 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Greivis Vásquez from Caracas, Venezuela, and the University of Maryland. Empezó la fiesta. Mientras que iba caminando a saludar al comisionado, todos los momentos duros que yo pasé en mi vida, me acordé de todo eso como en 20, 30 segundos. Me acordé cuando escribía la NBA en el colegio, cuando le decía a los panas míos, voy a llegar a la NBA. Me acordé cuando la gente dudó de mí, me acordé de toda la gente que dijo que no iba a ser primera ronda. Todo el mundo pensó que lo iba a saludar, pero lo que le di fue un súper abrazo.